Magallanes llegó a Limasagua en una de las paradas durante la que fue la primera vuelta al mundo, hace ahora 500 años. El 31 de marzo de 1521, Magallanes y su flota, tras un intercambio protocolario de regalos con los habitantes de la isla, ordenó que se celebrara allí la primera misa cristiana de Filipinas, y esa misma tarde colocó una gran cruz en lo alto de una de sus montañas. Hola aventureros, estamos en la isla de Limasagua, en Filipinas, donde los españoles colocaron la primera cruz en este país hace 500 años, aquí la tenéis. Y ahora pues vamos a bucear en sus aguas, en unos arrecifes de coral preciosos con un montón de peces pequeños y muy extraños. ¿Queréis verlo? ¡Vamos allá! La pequeña isla de Limasagua es ideal para todos los niveles de buceo. Un arrecife bien conservado, con verticales paredes y cañones donde encontrar gran cantidad y variedad de vida marina. Sus aguas cálidas y transparentes nos invitan a sumergirnos y disfrutar mientras rebuscamos entre sus corales. Pez piedra se camufla perfectamente simulando ser una roca o parte del coral. El veneno de sus espinas, de los más potentes, podría incluso causar la muerte a un ser humano. El pez globo contiene un veneno 1.200 veces más tóxico que el cianuro. A pesar de ello, es considerado un manjar en restaurantes de Japón. Eso sí, su preparación por parte del chef debe ser muy cuidadosa, y aún así, provoca muertes por intoxicación todos los años. Los tentáculos de las anémonas de mar son venenosos. Pero el pez payaso puede protegerse de depredadores nadando entre ella y gracias a haber generado inmunidad a su veneno. La anémona, por otro lado, se beneficia del pez payaso cuando éste se come los parásitos que puedan afectarla. Thank you.
Existen decenas de tipos y colores diferentes en los peces mariposa, característicos por su forma de disco. Son peces que suelen nadar en solitario hasta que encuentran una pareja con la que pasan el resto de su vida. Lamentablemente, se encuentra en peligro de extinción debido principalmente a la contaminación. El pez león nos llama la atención desde el primer momento por sus vistosas espinas y además nos infunde cierto respeto. Y no nos equivocamos, ya que el pez león es tan bonito como peligroso por su potente veneno. En las cabezas de coral podemos encontrar grupos de peces damisela dominó. Son característicos por sus tres puntos blancos y son muy apreciados en los acuarios. Los nudibranquios son unos moluscos venenosos. Son parecidos a una babosa de mar. Hay miles de especies con formas y colores diferentes. A la morena le gusta aprovechar los agujeros que se forman en los arrecifes para ocultarse y acechar a sus presas. A pesar de su potente dentadura con multitud de bacterias, no es un animal para nada agresivo y abre la boca constantemente únicamente para ayudarse a respirar. ¿Todo bien? Muy bien, hemos visto un pez rana amarillo de pie.